ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Yo pensaba que el hombre era grande por su poder, grande por su saber, grande por su valor. Yo pensaba que el mundo era grande y me equivoqué, porque grande cielo y lo verás como un juguete de cristal que con cariño hay que cuidar. Sube hasta el cielo y lo verás. Muchas veces el hombre buscaba ser como Dios, quería ser como Dios, soñaba ser como Dios. Muchas veces el hombre soñaba y se despertó, porque grande solo es Dios. Sube hasta el cielo y lo verás, que pequeñito el mundo es. Sube hasta el cielo y lo verás, como un juguete de cristal que con cariño hay que cuidar. Sube hasta el cielo. Bueno, hoy en la festividad de Santa Clara, 11 de agosto, coincidente con los festejos del Día del Niño, y la verdad que tuvimos una gran alegría de inaugurar una nueva plaza en un lugar muy simbólico, que son los terrenos del ferrocarril, terrenos que de alguna manera estamos recuperando, espacios que estamos recuperando que pertenecen a todos, que es un patrimonio de todos, y que el ferrocarril simbólicamente siempre fue un espacio de división de los pueblos, los de un lado y los que vivían del otro.
Y bueno, la idea es cambiar un poco esa visión y que sea todo lo contrario, que sea el espacio de encuentro, de convergencia. Y bueno, un regalo muy especial pensando en los chicos de nuestra localidad. Bueno, agradecemos a todos los chicos que se acercaron, a las instituciones que colaboraron y al grupo Upalala. Upalala del Ministerio. Del Ministerio de Innovación y Cultura, que vinieron a dar una a contar cuentos, una actividad más en la cultura.